5 minutos, chicas. ¿Quién ha visto a Bliss Cavendall? Paige, esto no me puede estar pasando. ¿Por qué no estás entre bastidores? Oh, ya sabes cómo son. A cierta edad ya no quieren que entres con ellas. ¿Quiere que espere aquí? ¿En serio? Qué raro. Aquí pone temporal. Lo he hecho hace un minuto, espera. Mi madre me va a matar. La señorita Amber Black. Si pudiese cenar con alguien, tendría que elegir a Dios. Porque, si les digo la verdad, Dios es genial. No digas que he sido yo, ¿de acuerdo? Ya conoces las reglas. ¡Suéltame! ¡Soy tu única amiga! Damas y caballeros, Corb Vivo. Si pudiese cenar con alguien, cenaría con mi abuelo. Te quiero, abuelito. Y ahora, también desde Bodín, la señorita Bliss Cavendar. Si pudiese cenar con quien quisiese, sería con Amelia Earhart. Porque no solo fue una pionera de la aviación, sino una de las grandes mujeres de la historia. Gracias. Ilumíname. ¿En qué consistía esa broma? ¿Saboteabas tus posibilidades o era la necesidad biológica de que tu madre quedara como una imbécil? Era solo un reto. ¿Y qué tal te ha ido? ¿No te ha gustado? Oh, Corby, felicidades, cariño. Te lo has merecido. Oh, gracias. Oh, una gran victoria. Gracias. Gracias. Gracias, señora Cavendar. Bliss es una gran oponente. Normalmente. Oh, bueno, el concurso de Blue Bonnet está aquí mismo. Y allí estaremos. Vamos, cariño. Hasta la vista. Adiós. Siento que estos concursos no estén a la altura de tus estándares morales. Pero tienes mucho que aprender en ellos. Hagas lo que hagas con tu vida. Tú crees que te están juzgando cuando subes a ese escenario, pero nadie te pide que seas Miss América. Yo seré Miss América. Y serás la mejor Miss de todas, cariño. Dientes. Ojos. Trudy, que Dios te bendiga por hacernos un hueco. Bueno, cariño. Cosas que pasan. Voy a buscar mis potingues. Lo arreglaremos. Muchas gracias. Hay que reseñar el papel del cuarto pack local. Este son ya 9 los touchdowns que ha conseguido esta temporada. Vamos a ver si en esta ocasión le sirven para ganar el partido. Dios mío, Shania, no hay quien te pare. Si lo llego a saber, habría pagado la entrada. Earl. Es decir, caray, chica, ¿qué pasa contigo? Que he fallado, supongo. ¿Eso es todo lo que se te ocurre? Venga ya. Nos vemos luego. ¡A cenar! En serio, de todos los lugares que hay en el mundo, ¿a quién se le puede ocurrir venir a Bodín? A ellos. Bueno, no son tontos, están de paso. Adelante, burlaos. Pero sin la fábrica de Blue Bonnet, este pueblo no existiría. ¿Sabes qué, Birdman? Creo que te prefería antes de que te ascendieran. ¿No crees? Ahora eres tan corporativo. Lo sé. Añoro a Birdman. Sí. Chicas, no dejéis que la corbata os engañe. Sigo siendo el mismo. Pero vais a empezar a llamarme Dwayne, ¿vale? Suena más solemne. ¡No! Birdman es lo único que te hace entrañable. Eso es lo que pensáis. Lo que faltaba. Sí. Oye, y esta vez que no se vayan sin dejarte propina.
Hola, ¿qué queréis tomar? Hola, Corby. Dime, ¿de qué vas? ¿De alternativa? ¿Alternativa a qué? ¿Cómo se llama esa cosa que si te la comes rápido es gratis? Es el chillón. Tienes 3 minutos para comértelo. Sí, sí, me tomaré un chillón. Y no me refiero a Corby. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien, tío! ¡Venga, Corby! ¡Vamos! Sí. Sí. No me puedo creer que compartieses cama con ella. ¡Vamos, tú puedes! ¡Vamos, vamos! Haces que suene muy sucio. Éramos niñas pequeñas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! 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 ¡Muy bien! ¡Lo has conseguido! ¡Guay! ¡Es gratis, zorras! ¡Es gratis! ¡Es gratis! He pensado que podríamos ir a Austin e ir de compras. ¿En serio? Let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easy. Los odias. No tienen cinta adhesiva encima. Ya es una mejoría. Hola. Gracias. ¡Qué jarrones! Son perfectos para los tulipanes. Gracias, he cambiado de idea. Mamá. No, por favor. Mamá, vamos. No, no, no sientas vergüenza. Es gracioso. ¿Quieres que te compre unos zapatos en una tienda de marihuana? ¿Te parece que es una actitud responsable como madre? Ya. Los zapatos son drogadura. Oh, por el amor de Dios. Ha vuelto a encestar desde la línea de 3 puntos. Parece difícil pararle. Diga, soy yo. Hola, Earl. ¿Puedes explicar a tu hija por qué no es apropiado comprar unos zapatos en una tienda de marihuana? Papá, no es eso. ¿Has llevado a tu madre a una tienda de marihuana? ¿Has perdido la cabeza? Si ella no estuviese aquí y yo pudiera gastar mi dinero, no lo notaríais. No es relevante. Escuchad, estoy en mitad de una reunión, ¿de acuerdo? Así que decidáis lo que decidáis. A mí me parece bien. Dame eso. Earl, ¿sabes cuánto me ha costado criar a nuestras hijas en un entorno libre de drogas? Sí, lo sé. ¿Sí? ¿Lo sabes? Pues entonces... cariño, ¿qué pasa? Ya lo sé. Hola, chicas. Hola, guapetón. ¿Un partido? Perfecto. No me digas. Adiós, chicas. Adiós. Está bien. Venga, nos vamos. Vamos, salgamos de aquí. Vete a la mierda, tú y el Chevrolet Celebrity de tu abuela. ¿Qué estás haciendo? Sí. Se han vuelto a quedar con tus propinas. No, quédatelo. No. Haz el favor, cógelo. ¿Qué es esto? ¿Roller derby? Esto es mañana. ¿Sabes que se celebra en Austin? Sí, lo sé. ¿Va a haber chicos atractivos? No puede ser. No es para tanto. Mamá, papá. Vamos a ir a ver un partido. Juegan fuera de casa, pero... El equipo nos necesita un poco. No, nada de un poco, mucho. Pues claro. ¿Sabéis qué? Os llevaré.
No, tú ya tienes tu coche. Sí, tengo mi coche. Ya sabéis, me refería... Podemos verlo juntos. Earl, deja que las chicas vayan solas. Así tú y yo podremos besuquearnos. ¿Sabes? Me siento mal por haberles mentido. Yo no. Solo les llevo sobresalientes. Merezco... ¡libertad! Bienvenidos al enfrentamiento de esta noche. Tengo resaca, perdonad. Pero dejad que os presente a nuestro primer equipo. Ellas proceden de las calles de Austin. Chicos, ataos porque son las Hall Scouts. Ahí está la número 99, la capitana de las Hall Scouts, Maggie Mayhem. Con el número 69, Bloody Holly. Con el número 3, Rosa Sparks. Y con el número 2, Smashley Simpson. Las Hall Scouts de Razor McGee han acabado en último lugar los últimos 3 años. Esta liga tiene 5 equipos, cada uno con su propio tema. ¿Quiénes son las valientes que van a patinar contra las Hall Scouts en Texas esta noche? Estoy hablando de unas chicas tan malas que ni siquiera Dios es capaz de mantenerlas a raya. ¡Dan la bienvenida a las invencibles Holly Rollers! Las campeonas del año pasado están dirigidas por su capitana y máxima anotadora, Iron Maiden. Sí, es la que sale en el cartel. ¡Oh, casi puedo sentir ese poliéster, chicas! ¡Damas y caballeros, estamos a punto de jugar al Roller Derby! Las corredoras anotan un punto cada vez que pasan a una miembro del equipo contrario. ¡Oh, Maiden realiza un gran salto! ¡Con qué rapidez ha conseguido ponerse por delante! ¡Le da la primera ventaja a su equipo! ¡Es Iron Maiden, damas y caballeros! Amigos, tienen que fijarse en las corredoras, son las que llevan una estrella en el casco. Algunos os acordaréis de haber visto el Roller Derby en los años 70, pero ha renacido aquí, en el corazón de Texas. ¡Es una auténtica tradición de Austin! Las chicas avanzan por el exterior, pero están muy apelotonadas. ¡Qué gran bloqueo de Rosa Sparks! ¡Jackie Daniels está en el suelo! Por suerte para las Hall Scouts es solo una exhibición, porque las Rollers tienen todo el control. Solo quiero decirte que sois mis heroínas. ¿Te ha gustado? Sí. Bueno, coge unos patines y sé la heroína. Los últimos patines que me puse tenían Barbies dibujadas. Ninguna de nosotras tenía ni idea cuando empezamos. Deberías venir a las pruebas del martes. Debes tener unos 21, ¿los tienes? Y dos, tengo 22. Sí, el otro día fue mi cumpleaños, así que... Genial, es este martes a las 5. ¿En serio? Sí. Soy Maggie, Maggie Mayhem. Soy Bliss. ¿Puedo cambiar de nombre? Sí, vas a tener que cambiarlo. No llegues tarde. ¿22? Así que fue tu cumpleaños. 21 era sospechoso, 22 es más creíble. Oh, entiendo. Porque en realidad no vas a hacerlo, así que tiene sentido. ¿Por qué no lo intentamos? ¿Perdona? Yo no tuve la fase de niña con patines de Barbie. Yo tuve una fase de niña gorda que se queda en casa leyendo. Bueno, ¿y por qué no puedo intentarlo? Porque te daría miedo sin mí. Y porque esas chicas del roller derby son duras. Y tú... ¡Au!
¡No lo eres! ¡Oh! ¡Cómo te atreves! Por no mencionar a tu madre. No tiene que saberlo. No tienes pelotas. Haré que me crezcan. Ni de broma. ¿Sitio para una más? Bonito pelo. Gracias, cariño. Me lo hago yo misma. Muy bien. Siguiente parada, el centro de Austin. Hola. ¿Cuál es tu nombre de guerra? Cohete de bolsillo. ¿Y el tuyo? Java, el pendón. ¿Estás aquí? Oh, sí. Me alegro. Gracias. ¿Quién es ese? Ese de ahí es Razor, el entrenador. Es un buen tipo y conoce bien este deporte. Vamos a patinar. Oh, lleva shorts. Todos los días igual. Estas son las hermanas Manson, de la Liga Femenina de Hockey de Ottawa con las Hall Scouts. Esas chicas son agresivas. Tal vez ganemos algún partido este año. Tal vez. Muy bien, escuchadme. Para jugar a esto hace falta algo más que unas mallas y un nombre de guerra. Esto es un deporte. El equipo ofrece 6 plazas, así que por pequeño que sea el talento que tengáis, espero que hoy lo dejéis en la pista. Está bien. ¿Qué pasa? Lo siento, es que... ¿Cuáles son las reglas? Derby 1-0-1. 4 bloqueadoras de cada equipo se alinean en la pista. 3 metros por detrás se alinean las 2 corredoras, una de cada equipo. Somos las que marcamos. Al primer silbato sale el pelotón. Al segundo silbato salen las corredoras. Algunas más rápido que otras. En el momento en el que la corredora adelanta al grupo, atraviesa toda la pista por segunda vez e intenta anotar. Por cada jugadora del equipo contrario a la que adelante, obtiene un punto. La que obtenga más puntos gana el partido. Ahora colocaos y preparaos. ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Chicas! ¡Deprisa, deprisa, deprisa! ¡Lo haces muy bien, Barbie! Es roller derby, no un guateque. ¡Vamos, soltadle un guantazo a alguien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Maldita sea, Dayan! ¡Oh! ¡Eh! Ese movimiento hará que te expulsen de un partido. En este deporte no hay cabida para eso. ¿Qué? Oh, está bien, lo siento. Pero a mí me gusta lo agresivo. ¿Parece grave?
No. 41, tendrás que mejorar. 39 y 32, no está mal. 29, vamos allá. 23. Parece que tienes competencia. Sí, sí. Despiértame cuando aprenda a golpear. ¿O a recibir? Hola, tú eres Iron Maiden. Exacto. Lame culos. ¿Por qué no me haces la pelota un poco más? Todavía hay una parte de tu cara que no tiene caquillas. Bonitos pantalones. Gracias. Socorro. ¿Alguien puede ayudarme? Es una broma. Ah, y por cierto, lo has conseguido. Eres una Hall Scout. Has hecho un buen trabajo. ¿Vas a cambiar de horario? Sí, tengo que hacerlo, para entrenar. No me dejes sola con Berman. Cambia tu horario. No puedo, me preparo para ir a la universidad, ¿recuerdas? Shania, no voy a volver a limpiar manchas de filete ruso de este mantel nunca más. Oye, solo quería que supierais que voy a cambiar mis horarios de trabajo a los lunes y miércoles para preparar mi acceso a la universidad los martes y los jueves. Estoy impresionada. Yo también. Me gustan las chicas listas. Por eso me casé con tu mamá. Bueno, y porque la dejé preñada. ¿No deberíamos empezar a entrenar ya? Oh, sí. Deprisa, chicas, llegaremos tarde. Cuidado, la renacuaja podría creer que podemos ganar. ¿Ah, no? Claro que esa no. Mierda Nunca. De que somos las número uno no va a servir de nada. Nuestra mala actitud nos persigue. Muy bien, chicas. Mirad esto. Noticias frescas. Nuevos libros de jugadas recogidas por este Menda. ¿Tienes las manos limpias? Sí, las tengo limpias. Prestad especial atención a la jugada número 3. Creo que nos puede ayudar a ganar. Smashley, llegas tarde como siempre. Ya lo sé. Pues entonces debes saber que llegar tarde no tiene nada de gracioso. Vamos a la pista. ¿Quién se apunta a venir al Lovejoy esta noche? Dos pavos la jarra. ¿Venís? Yo me apunto. Yo también. Yo también. Tú no estás invitado. Iré igual. Los entrenamientos no existen. Se juega como se entrena. Maven, ya sabes qué hacer. Bliss, enséñame lo que sabes. ¿Estás lista? ¿Que si estoy lista? ¡Vamos, chicas, a patinar! ¡Bloquea a tu compañera! ¡Vamos!
¡Crúzate la curva! ¡Agáchate! ¡Crúzate en la curva! ¡Dobla las piernas! ¡Dobla las piernas! ¿Qué has hecho? Tenías a Maven, pero te ha echado porque has tenido miedo de atacarla y después te ha rajado. Necesito que seas mucho más... Quiero que empieces a ser más... Despiadada. Sí. Exacto, Renacuaja. Necesito que seas despiadada. Estás en un deporte de contacto, Bliss. Voy a necesitar que hagas contacto. Siguiente grupo. Sal de aquí, Razor. Ignórale, como no sé. Desde luego. No sé. Tienes razón, no doy la talla. ¿Sabes en qué me gusta pensar antes de un partido? En mi ex. Un pequeño consejo, Bliss. No te enamores de tu entrenador y te creas que no te va a contagiar sus ladillas después de haberte engañado. Porque pasa. Y cuando me recuerdo a mí misma en la ducha usando aquel champú especial, que, por cierto, no hace que nadie se sienta especial en absoluto, tengo muchas, muchas ganas de golpear a alguien. Debes encontrar algo que te cabree de verdad y utilizarlo. ¿Has tenido ladillas? No. ¿No? Vale. Mi médico me dijo que era común, pero... Berman, vamos, ¿qué me dices? Pash tiene que venir. Ya sabes, es mi primer partido. Sí, ¿y qué pasa conmigo, eh? ¿Alguien se ha molestado en pensar? A Birman le gustaría ver a chicas guapas con mallas y patines repartiéndose porrazos entre ellas. No, nadie lo ha hecho. ¿Querías venir? Sí. Pero no puedo. Tengo un compromiso previo. Tengo que cubrir a Pash. ¡Birman! Sí. ¿Sabes de quién? Yo también. Lo sabes, ¿verdad? Sí. No lo suficiente. ¡Estamos locas por ti! ¡Sí, sí, sí, sí! El lápiz de ojos nunca es demasiado. Igual que el rímel. Es un regalo del equipo. La seguridad es sexy. Las vas a necesitar. También son sexys. Chicas, gracias. Deja que la lucha venga a ti. 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 Y bien, ¿estás lista para tu gran debut? ¿Alguien ha vomitado alguna vez sobre la pista? Sí, sí. ¡A por ellas! ¡Quiero sangre! ¡Patinad rápido, patinad duro! ¡Voy a vomitar! Durante el día se hacen llamar Peggy, Francine, Tammy y Rachel. Que la lucha venga a vosotras. Peggy Mayhem, Rosa ¿Listos? Sparks, Bloody Honey, Wesley Simpson. ¡Tres! ¡Machacadas! ¡Allá van! Corriendo para las viudas, Eva Destrucción. Para las Skull Scouts, Bloody Honey. Que consigue adelantarse y, supera el bloqueo con un preciso movimiento hacia atrás. Pero esperad un segundo, porque Eva Destrucción aparece de la nada para situarse detrás de ella. Por cada chica la que adelanten las corredoras conseguirán un punto. Pasas a una chica, tienes un punto. Y Eva acaba de conseguir los primeros 7 puntos del partido. Y las viudas negras toman ventaja. Viudas negras, mis sentidos arácnidos se despiertan. Están a punto de dejar secuelas en mis pantalones. ¿Sí? ¿De Spiderman 3.5? Sí, me mide 3.5 de ancho. Es como un trombón de aire, sí. Buena carrera, tía. Ha sido increíble. Gracias. Sí, gracias. ¿Dónde aprendiste a patinar así? Bueno, una vez intenté ir a las Olimpiadas, pero no salió bien. Debéis mantener la configuración de triángulo. Lo hemos repetido una y otra vez. Ni siquiera sabía que era un triángulo, en mi caso. Empieza el segundo cuarto y tenemos a Maggie con el número uno corriendo para las Skull Scouts. Esto es un deporte de contacto muy duro. Estas chicas son máquinas mortíferas de patinar. Y tienen que ser rápidas para esquivar los bloqueos o intentar derribarlos. Y cuando digo derribarlos, me refiero a repartir guantazos.
Eva suma otros 4 puntos, elevando el marcador de las viudas hasta 26 frente a los 10 de las Scouts. La capitana Maggie está haciendo los honores para las Cal Scouts, pero ha enviado a la corredora de las viudas, Connie Sacker, al suelo. Whiskey Sweep machaca al número 2 al mismo tiempo, dejando sitio para que Connie amplíe las distancias, sumando otros 3 puntos justo antes del descanso. El marcador queda en 29-10. Dicen que las Scouts tienen a la afición más fiel y siendo el peor equipo de la liga, no hay duda de que la necesitan. ¡Oh, Rosa Sparks, no hagas eso! Maldita sea. Muy bien, amigos. Las viudas han llegado con una buena ventaja al final del partido. El entrenador de las Cal Scouts, Razor, sigue apostando por Smiley Simpson como corredora. Se enfrenta a la veloz atleta de las viudas, Connie Sacker. ¡Wow! ¡La corredora de las viudas ha golpeado a Smiley! Bueno, parece que nuestra cajera de supermercado favorita está a punto de recoger un poco más de miel. ¡Wow! ¡Que entre el chico de la fregona! Con apenas tiempo para una carrera más y el partido fuera de su alcance, abandona la pista Smiley Simpson. Está bien, vas a entrar. Enséñame por qué te llamas despiadada. Muy bien, Austin. Vais a conocer a la nueva Cal Scout. Ahí está, con el número 22, el ser más rápido sobre ruedas. ¡La despiadada! ¿Despiadada? Está bien. ¡Vamos, despiadada! Muy bien. Vamos con la última tanda de la noche. Me gusta el olor de la carne fresca. Y Razor, sin nada que perder, saca a la novata en la última tanda de su primer partido. ¡Y vaya! La despiadada recibe un doble empujón contra la barandilla por cortesía de Whiskey. ¡Pero ahí vuelve, como un escarabajo pelotero! Vale, vale, está bien. Se cuela por el interior para luego abrirse al exterior y consigue alejarse del grupo. Pero detrás de ella viene Eva Destrucción, confiando en arruinar el debut de la despiadada. ¡Despiadada se aleja del grupo! ¡Está intentando sumar puntos! Se rumorea que Despiadada alucinó a los jueces en las pruebas de velocidad y hoy estamos viendo por qué. Y la número uno de las Scouts envía a Eva a probar el sabor del suelo. Despiadada avanza para subir puntos al marcador. ¡Despiadada ha sumado 4 puntos! Despiadada ha logrado los últimos 4 puntos del partido, pero las viudas se han llevado la victoria. ¡Felicidades! ¡Dais asco! ¡Sí! ¡Ah! ¡Celebráis la mediocridad! ¡Es fantástico! ¡Ah, sí! ¡Menudo espectáculo! ¡Hemos quedado segundas! ¡Hemos quedado segundas! ¡Las segundas de entre dos equipos! ¡Genial! ¡Somos las segundas! ¡Somos las segundas! ¡Somos las segundas! ¡Somos las segundas! ¡Qué locura! ¡Has estado muy bien! ¡No he vomitado! ¿Con eso vale? Sí, está bien. ¡Oh, Dios mío! Retiro lo que dije de que no eras dura. ¡Has estado brutal! ¿En serio? Ah, sí. Y vi al tío que te gustaba. ¿Le viste? Sí, pero luego lo perdí. ¡Hombre! ¿Vienes al jacuzzi? No, no puedo. Me vuelvo a casa con mi hombre. No. Sí, buen partido. Sí, buen partido. ¿Qué es el jacuzzi? ¿Sí? Bueno, le conocemos como Johnny Rocket. Pero aquí es Jacuzzi Johnny. Aunque no tiene permiso para entrar, empezamos a llamarle Jacuzzi hasta que nos construyó uno. Cuidado. Toma. Sí, sabe bien. Es un poco fuerte. Sí, te hago. Es divertidísimo. No vas a entrar en tu vida. Ni en la siguiente. ¿Qué tal, chicas? ¿Deberíamos ayudarla? No, es su prometido. Le adora. ¡Sí, es mi prometido! ¡Hola! ¿Sabes qué? Creo que podría enseñarte algunas cosas. Johnny. Vamos.
Eso no es una herida. Esto es una herida. Sí, no está nada mal. Mola, ¿eh? ¿Pash? Me gusta. Sí. Esta canción me encanta. Oye, ¿de dónde eres? Bueno, provengo de la bulliciosa metrópolis conocida como Bodin, Texas. Ah, es el que está en la ruta sur 84. Sí, el mismo pueblo. ¿Vives sola? Comparto. Yo también, somos cuatro. ¿Por qué Bodin? Si no te importa que te lo pregunte, ¿a qué te dedicas allí? Por el día trabajo en un restaurante. Pero por la noche... ¡Oliver! 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 Un segundo. ¡Oliver! ¡Baja! ¡Has dejado la guitarra de Jasper en tu coche! ¡Ya voy, capullo! ¡Baja, gilipollas! ¡Idiota! ¡Mamón! ¡Mongolo! ¿Qué estarás haciendo dentro de 5 minutos y medio? No tengo planes. Genial. Traeré algo de beber. Aquí está. Ella solita. ¡No te resistas! Voy a por una cerveza. Oh, Dios mío. Está bien. Puedes enrollarte con él, pero nada más. ¿Quién eres, mi madre? ¡Pash! Sabas y yo hemos estado buscándote por todas partes. Sí, ya veo. Me duele la barriga, tengo una tormenta aquí dentro. Espera, espera. Ponte aquí. No pasa nada, me lo he tragado. Métete los dedos en la garganta. No, métete tú los dedos en la garganta. Pash, ¿alguna vez has pensado en tus padres haciendo el amor? En el cuerpo desnudo de tu padre. ¿Qué? En sus pelotas saltando. No. Todo sudado. Justo. ¿Puedes traerme una toalla? Sí. Siento haber estropeado tu cita, pero quiero saber más. Se llama Oliver. Es un buen nombre. Sí, si te gusta pasear con los huérfanos de Dickens. Oh. Date la vuelta, hueles como una cabra muerta. Lo siento. Hola, ¿qué tal ha ido la noche? Bien. Bliss, ¿ya estás lista? El concurso de Blue Bonnet empieza en una hora. ¿Te habías olvidado? Crees que tienes todo el tiempo del mundo, pero... no hay muchas chicas que sean inteligentes y guapas como tú. Y odio tener que admitirlo, pero la belleza no dura. Tienes que aprovecharla ahora que todavía puedes. Nadie te cuenta eso. Mamá, tú sigues siendo muy guapa. Guárdate el sarcasmo para luego. ¿Cómo va la inspiración para el discurso?
Estoy en ello. ¿Quieres que lo lea? Aún no. ¿Luego? Bodín, 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 que alguien me saque de aquí, Bodín. Hasta las cabras están muy hartas de estos paletos racistas y catetos. Y me muero por tener un ligue en Austin. Eso es. Bien. Bodín, 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 Bodín. Oh, Dios mío, es él. ¿Qué hago? Ve a preguntarle si quiere un chillón. ¿Estás acosándome? Claro que no. Tenía que venir a Bodín por negocios y quería una barbacoa. Y sí, te estoy acosando. Muy bien. ¿Puedes escaparte? Me debes una. Se supone que hoy no trabajo. Te quiero. ¿Este eres tú? Técnicamente es el grupo de mi hermano. Pero sí, salgo en él. Y prefiero quedarme yo con él. ¡Guau! Desde aquí parece como si llevases una camiseta de los Striper. ¿Los Striper? Sí, heavy cristiano de los 80, ese rollo. En el nombre de Jesús hacemos rock. Supongo que si es en su nombre es bueno. ¿Qué significa este 3.585.000? No, no es nada. ¿Quieres saberlo? Quiero saberlo. Es mi puntuación más alta. Me gusta jugar al pinball. Buen tiro. ¿Es lo que haces con todas las chicas? ¿Las traes aquí para mostrarles tus habilidades? Sí. Y suele funcionar con todas. ¿Así? Deberíamos hacer algo diferente. Stars at night are big and bright. Deep in the heart of Texas. Yo ya debería ir a entrenar. Mierda. Creo que he perdido las llaves. ¡Marco! ¡Polo! ¡Marco! ¡Polo! ¡Marco! ¡Polo! Ya lo estoy. Genial, ya podemos irnos. ¡Ups! Voy a matar. ¡Te voy a destrozar! ¡Te voy a...! ¡Ya lo sé! ¡Ahora verás! ¡Ya me he dado cuenta! ¡Ah! ¡Oh, ha sido la leche! Hemos estado a punto de ganar. Sí, a punto. La jugada de Razor ha funcionado. Sí, tal vez deberíamos aprender más. ¿Qué os pasa, Hall Scouts? Habéis estado muy bien. Ha sido entrañable ver cómo os esforzabais. La odio. Bliss. Sí. ¿Recuerdas aquello que te dije de que ganar no importaba? Olvídalo. Quiero machacar a esa zorra presumida. Yo también. Mira qué ha hecho Corby. Con todo su poderío intelectual, ¿esto es lo mejor que se le ha ocurrido? Tiene tus pecas. No está mal.
encuentras bien? ¡No puedes hacer eso! Demasiado tarde, ya lo ha hecho. Nos merecemos algo mejor. Solo llevamos unos minutos de juego, pero la situación ya empieza a resultarnos familiar a todos. Con una ventaja para las azafatas de vuelo de 18 a 6. Nos están machacando, pero nos queda el libro de jugadas. Voy a enseñarles a esas azafatas un par de trucos. Haremos la jugada número 3. La estampida. ¿La número 3? Sí, creía que solo teníamos dos. Bueno, o una y media. No habéis aprendido una mierda, ¿verdad? ¿Qué hace falta para que os toméis esto en serio? ¿Sabéis qué? ¡Se acabó! Aguanta esto. ¿Se ha llevado la número 3? Seguid igual. Es lo único que tengo que deciros. Seguid igual. Tío. ¿Cómo estás, Razor? ¿Listo para rendirte? ¿Rendirme? Y una mierda. Haz esta jugada. ¿Qué parezco, un idiota? Es igual. Tengo mis jugadas. Aquí tienes 20 pavos. Ya sabes el poco dinero que tengo. Haz la jugada. Si no consigues por lo menos 3 puntos, te daré otros 20 al acabar el cuarto. Haz la jugada, Jeff. ¿Todo bien? Vamos, sí. Señoritas, tenemos un cambio de planes. No dejéis que ese os despiste. Vamos a darles fuerte. ¿Razor está entrenando al otro equipo o me ha sentado mal el peyote? No sé qué está pasando ni lo que nos espera a partir de ahora. Pero las azafatas de vuelo están a punto de subir al cielo. ¡Oh! ¡Hay que joderse! ¡Un giro de 180 grados! Kamikaze se abre paso entre el grupo para anotar 4 sencillos puntos. Azafatas de vuelo 22, Girl Scout 6. Mira la jugada número 3. Funciona, ¿verdad? Das asco. Eres un chaquetero. ¿Queréis que les dé la número 4? No. Está bien. Venid conmigo. De acuerdo. Quiero que olvidéis lo que ha pasado. Yo ya lo he olvidado. Vamos a hacer la número 2. Fire y Smiley, ya conocéis la primera parte, ¿no? Sí. Muy bien. Salida y fuera a ganar. ¡Scouts! ¿Os importaría acabar con vuestra guerra interna? El resultado dice que perdéis el tiempo. Vamos a machacaros. Sí. Volvemos del descanso y entramos en un universo paralelo. El entrenador Razor ha colocado en la posición de corredora la antigua figura del patinaje Bloody Holly, que se abalanza contra el grupo. El equipo le está echando una mano, empujando a Bloody hacia adelante. ¡Y oh! Ha logrado superar a Zorro y Cookie Flake, consiguiendo un total de 8 puntos para las Hall Scouts. Las Hall Scouts están remontando posiciones por primera vez en la historia. Y para que esta incertidumbre no se prolongue demasiado, Despiadada utiliza su velocidad para volar. ¡No! ¡Los ejes del mal la han derribado! ¡Vamos! ¡Pero vuelve a la carga! Ha salido de la curva y ese movimiento coreográfico de las Hall Scouts ha tenido que salir del libro de jugadas de Razor. ¡Esto deja el resultado en empate a 58! ¡Un hito en la historia de las Hall Scouts! ¡No me puedo creer que está diciendo esto! ¡Pero las Hall Scouts han empatado! ¡Tenemos un choque igualadísimo, amigos! ¡Smashley ha caído! ¡Cuidado, Tammy! ¡Ahí viene Smashley! ¡Dos chicas peleándose en la pista! ¡No sé si separarlas o empezar a grabar! ¡No hay nada más temible que una mujer cabreada! Durante el día, estas señoritas son vuestras camareras, enfermeras o profesoras favoritas, pero por las noches le dan al público lo que han venido a ver. ¡Smashley Simpson ha sido expulsada! Estamos a pocos instantes del final y la ventaja de las Hall Scouts es muy reducida. Ganan por 70-67. ¡Son las Hall Scouts! Vale. Cogedla y agarraos con fuerza. Vamos. La número 8. ¿Podrás con el látigo? Estira el brazo y allí estaré. Llegamos a los últimos segundos del partido. Para garantizar el éxito, las Hall Scouts están patinando con un movimiento clásico de roller derby. Despiadada y Maggie han apostado por el látigo. Nada te da tanta velocidad. ¡Tachan! ¡El látigo! Despiadada está volando hacia el pelotón mientras sus compañeras realizan un trabajo de lo más profesional para allanarle el camino. ¡Y consigue 1, 2, 3, 4 puntos! ¡Y sacando las medallas! ¡74-67! ¡Las Hall Scouts han ganado al fin un partido! Azafatas de vuelo, os habla vuestro capitán. Os espera un largo y accidentado vuelo hasta Derrotalandia. ¡Si haces las jugadas, ganas el partido! ¿Qué decís ahora, Hall Scouts? ¡Si haces las jugadas! ¡Touché, señorita! ¡Touché! Tenemos que hacer las jugadas. Si las hacemos, podemos ganar. ¿Cada vez? Solo son 10 jugadas. Tampoco es física cuántica. ¡Vamos a por las Holy Rollers! ¡Sí!
Por favor, dime que no empujaste a Corby Booth por una barandilla. La verdad es que sí. Corby tiene una enorme contusión en la pierna. Sé que eres demasiado bohemia para entenderlo, pero esta noche tiene que animar. ¿Y va a hacerlo de todas formas? Menuda atleta. Me gustaría hablar con tus padres a solas. ¡Está adelantando a una, dos, tres chicas! ¡Esos son tres puntos! Si todavía tenéis problemas para seguir el partido, amigos, no os preocupéis, no sois los únicos. Nosotros os informaremos del resultado. Vosotros manteneos al tanto de esas mallas. Son las nuevas Girl Scouts, con una racha de 4 victorias consecutivas. Están jugando sin miedo, eso está claro. La número 22 lo ha vuelto a hacer, sumando puntos de nuevo. Parece que va camino de ser la novata del año y no recuerdo a nadie en la historia reciente que lo merezca más que ella. ¡Oh! ¡Acaban de hacer el látigo! ¡Lo queríais y os lo han dado, amigos! ¡Os han azotado! ¡Nada te da tanta velocidad como el látigo! Y las Scouts van a por otro punto. Cada vez está más cerca de conseguir una plaza en la final del campeonato. There is no way around this. Tell me, ho, 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 holy roller, can you feel my flame? I open up my gates and you become mine. Bueno, mi hermano me ha cerrado algunos bolos y parece que lo de la gira se hará realidad. Eso es estupendo. Sí, supongo. 34 días encerrado en una furgoneta de mierda con 4 tíos. Como un lavabo con ruedas o algo así. Es mucho tiempo. No. Será poco. Mira, tú disfrutarás con lo tuyo y yo con lo mío. Y pasará rápido. Ya lo verás. Sí, nena, sí. Vamos, vamos, nena, me encanta. Oh, Dios mío. ¡Vamos! ¡No, no, no, no quiero saberlo, no quiero saberlo! ¡Blister! ¿Qué estás haciendo? Miraba el partido. Les dije a los chicos del trabajo que saldría antes y le dije a tu madre que llegaría a casa tarde. Papá, no se lo voy a contar. ¿Por qué sientes que tienes que mentir? Vamos a ver si en esta ocasión te sirve para ganar el partido. Con tu madre tienes que saber elegir las batallas porque es una luchadora. Ese concurso de Blue Bonnet significa mucho para ella. Y creo que es muy bonito que hagas ese esfuerzo. Pero sabes que en la vida hay cosas más importantes que los concursos de belleza, ¿verdad? Sí, lo sé. Está bien, me callaré. ¿Puedo? No, no puedes. Pero puedes darle un sorbo a la mía. ¡Oh! ¡Qué porrazo le has soltado! Ha estado bien, ha sido un buen golpe. ¿Desde cuándo te gusta el fútbol? No me gusta. Tengo que irme. Escuchad, solo quiero anunciaros algo y luego podéis seguir comiendo. La final del campeonato es el 12 de noviembre. Si ganamos un partido más, jugaremos la final. ¡Buena suerte con eso! Y ahora le cederé la palabra a Eva Destrucción. Siguiendo la tradición del Gran Derby, como sabéis, le toca desvelar a la chica del póster a una miembro de otro equipo. Lo siento, viudas. ¡Chupaos! Muy guapa, muy, pero que muy guapa.
¡Sí! ¡Vaya sex symbol! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pon la cara! ¡Pon la cara! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuerte, tía! Sí, me parece. Creyendo pues ahora vale. Que nos tocaran a nosotras, chicas. Toma. Felicidades, despiadada. Hola, Smash. ¿Qué pasa, Maybe? ¿Scouts? Hola, hola. Hola. Solo quiero felicitaros por vuestra nueva chica del póster. ¡Sí! Esto fue muy duro para conseguirlo, ¿no es así? Tranquilizaos. No pasa nada. Fuerte. Es solo una patata frita. Maven, Maven. No pasa nada. ¡Qué graciosa! Me encanta el helado de plátano, pero con chocolate. Estás preciosa. ¿Qué tal el discurso? Bien. Ya, está bien. Date la vuelta. ¿Qué es eso? No, es que me he caído en el trabajo. ¿Estás bien? Sí, es solo una herida. No voy a... Tiene pinta de doler. Estoy bien. Este partido es muy importante, amigos. Es el último partido antes de la final y las ganadoras de hoy se clasificarán para el gran partido. Despiadada se pone en primera posición y las Scouts anotan 4 puntos. ¡Las Girl Scouts ganan el partido! ¡Woo! ¡Me he quedado sin voz! ¡Necesito una hora con hombre! ¡Hablo como una mujer! ¡Necesito una copa de vino! Por orden del cuerpo de bomberos, les ordenamos que evacúen. Este partido se ha acabado, amigos. Las Holy Rollers ya estaban clasificadas, por lo que las Hall Scouts se enfrentarán a las Rollers en la final del campeonato el 12 de noviembre. Vamos, tío, el roller derby no es un delito. Vamos, llenar ilegalmente un almacén con tanta gente sí que tengo que ir a buscar a Oliver. Vosotras dos, enseñadme los carnés. Yo ya me iba. Puedes enseñarme tu carné o puedes ir a la cárcel. Jovencita, ¿qué es eso que acaba de tirar al suelo? Así que 17. ¿No estás un poco lejos de tu casa? Por eso mismo me estaba yendo. Buena idea. Hola. Vámonos. ¿Qué me dices de unos batidos de cereza para celebrar nuestra última noche? Tengo que encontrar a Pash. Deberíamos estar aquí.
sizing up an avocado when you came up behind me. With your silent brand new sneakers, your reflection I did not see. It was the hottest day in August, we were heading for the sea. For a second my mind started drifting. Put your arms around me. You put your arms around me. You put your arms around. From your mouth speaks your lovely voice, the softest words ever. ¿Dónde diablos has estado? Recibimos una llamada de los padres de Pash a las 3 de la madrugada. No tiene gracia. ¿Así te preparas para la universidad? Perdona, ¿qué estás haciendo? No puedes hacer eso, los he pagado. No. Nos has mentido, ¿de acuerdo? Ese argumento no te va a valer. Está bien. De acuerdo, la he cagado. Lo entiendo, pero ¿qué queríais que hiciese? ¿Queríais que os pidiese permiso? ¿Me habríais dicho que no? Te aseguro que habríamos dicho que no. ¿Qué crees que piensa todo el mundo de esas chicas llenas de tatuajes? ¿Crees que lo tienen fácil para encontrar un trabajo? ¿O para pedir algún tipo de préstamo? ¿O ir a una universidad? Creo que depende de la chica. ¿O encontrar un marido? No, acabas de limitar tus opciones. En serio, tienes que dejarlo. Tienes que dejar de imponerme tu idea psicótica de la feminidad propia de los años 50. ¿Y esos concursos? Vamos, ¿se puede saber de qué te han servido? A eso me refiero, Bliss. Yo no tuve una madre para poder encauzar todas mis oportunidades. Estoy enamorada de esto. ¿No lo entendéis? No va a durar. En 2 o 3 años se acabará. Es un momento. ¿Qué tiene eso de genial? Tú no lo entiendes. Lo entenderás cuando tengas que mantenerte. Ya me mantengo a mí misma. No lo haces. Solo compras zapatos. Eso es mentira. ¿Sabes qué? ¡Eh! ¡Eh! ¡Tranquilízate, jovencita! ¿Por qué no vuelves a tu caparazón para no tener que enfrentarte a los problemas? Bien. No quiero hablar del tema. Pash, vamos. Me dijiste que te esperase. Estaba tan ocupada esperándote que no me fijé en que venía un policía a arrestarme por beber en la calle. Mierda, ¿te encuentras bien? Oh, no, la verdad es que no me encuentro bien, ¿vale? Para empezar, mis padres van a ponerle un GPS a mi coche para saber dónde estoy en cada puto momento.
¿Se puede saber qué te pasa? Espero que el revolcón valiese la pena. Espera, espera, ¿por qué me estás culpando? Oye, yo no te puse esa cerveza en la mano. ¿Sabes qué? Me encanta que tengas toda esa nueva vida y que tengas tantas amigas nuevas, es genial, pero tengo tantas ganas de largarme de este pueblo situado en el culo del mundo como tú. Y por lo poco que sé, que te arresten no es el tipo de extraescolar que más valoran en las grandes universidades. ¿De verdad crees que con el roller derby vas a llegar a alguna parte? No se trata de eso. Sí, claro. Lo siento, Pash. Gracias por ayudarme. Cuando quieras. Ese de ahí es Rayleigh. Es mi hombrecita. Así que por eso nunca sales con nosotras. Sí, digamos que es el dueño de mi vida, ¿verdad, Rayleigh? Ajá. Bien, la primera parada, la canguro. Y después el almacén. Despiadada, despiadada, despiadada. Maven, Maven, Maven. ¿Cuántos años tengo? 27. Oh, qué monada. Tengo 36. Y adivina cuándo empecé a patinar. A los 31. Porque tardé todo ese tiempo en encontrar algo que se me diese realmente bien. ¿Y sabes qué? Me he dejado el culo para conseguirlo. Sí, ¿y yo? Qué pena que solo tengas 17 años. ¿Qué crees que va a decir la liga cuando lo descubran? ¿O tus compañeras? Cuando sepan que les has mentido, va a ser duro. Maven, por favor, escucha. No, escucha tú. Algún día llegará tu hora, pero todavía no ha llegado y si yo fuese tú no me molestaría ni en atarme esos patines. Soy Oliver. Ahora mismo me pillas ocupado. Hola, Oliver. Tengo que hablar contigo. Te llamo desde un teléfono público. Me he ido de casa. Oye, ¿sabes? No quiero hablar con un contestador, así que tal vez puedas llamarme al teléfono de Maggie. Es el 512-697-4998. Y así podremos hablar más tarde. ¿De acuerdo? Adiós. ¿Oin, Join? Hola, Berman. Hola, Liz. ¿Está Pash por ahí? No está aquí. Está bien, adiós. Sí, ya sabes, detectas una pizca de dolor en mi voz cuando digo que he perdido a mi mejor amiga por una banda de marimachos con patines y que lo más destacado de hoy ha sido servirle maíz a un anciano que no puede masticarlo. Te diré que no es así. Soy feliz. Está bien. Ha sido extraño. Extrañamente glorioso. ¿Despiadada? ¿Qué pasa? Es solo que tenía que contaros algo a todas. ¿17?
¿Y si te hubieses hecho daño? Sus padres podrían haber denunciado a la liga. ¡Lo sé! Ya tenemos suficientes problemas con los bomberos ahora mismo. Exacto. Todavía puede jugar con el permiso de alguno de sus padres. No puedo. Ni siquiera estoy viviendo en mi casa ahora mismo. Bueno, aunque no puedas patinar y seas una mentirosa, sigue siendo una Hall Scout. Sí, podría ser nuestra mascota. Vale, vale. No puedes entenderlo hasta que no tienes uno. Te cambia la vida. Sí, eso es lo que mi madre dice siempre. Aunque no te pareces en nada a ella. Oh, yo soy la tía divertida. Sí. ¿Por qué no me salto las clases y me quedo con vosotros? Bliss, sé cómo es vivir tu propia vida. Créeme, lo sé, pero tal vez encuentres una forma de hacerlo sin que tus padres se sientan tan mal. ¿Qué? He estado pensando y tal vez has sido un poco egoísta con tu madre. No, verás. Ha sido ella quien me ha intentado imponer su agenda desde el primer día. Tienes suerte de tener una madre que se preocupa. Y solo porque se equivoque con el derby no significa que se equivoque con todo. Y si Riley me miente alguna vez como tú le has mentido a tus padres, ni siquiera se podría escapar porque le rompería las piernas. Era broma, cariño. Era broma. Puedes contar conmigo, pero que hayas encontrado una nueva familia no significa que tengas que renunciar a la tuya. Que tengas un buen día, cariño. No has visto eso, ¿verdad? No me juzgues ahora mismo. Quien quiera que sea, no te merece. Ven aquí. Estoy mal. Sé a qué te refieres. No digas eso. No es cierto. Lo hice. Cuesta un poco de procesar. Llevaba mi camiseta de Striper. No entiendo cómo ha podido hacerlo. ¿Tu camiseta?
Es la única que tenías bonita. Que tú sepas. Striper. Esto no está... no está... funcionando. Lo sé. Haces que me sienta tan culpable. Eso... no es lo que quiero. A veces me lo merezco. Bueno, sé que puedo... pasarme un poco a veces, pero... cuando la persona que más quieres en el mundo te dice que eres un asco... Si quieres que me presente a Miss Blue Bonnet, lo haré en serio. No. Es demasiado tarde. No tiene importancia. Además, ya tenemos el vestido. No lo hagas. Por mí. Está bien, lo haré por mí. Mira quién ha vuelto. Hola. Me alegro de que estés bien. No debí decirte esas cosas. Ya está olvidado, cielo. ¿Está intentando parecer patética a propósito? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Gracias. Pash, lo siento. Verás, yo solo... lo siento. Lo siento mucho. Lo sé. Pero sigue. Sigue diciéndolo. Sí. Una sí. Y otra vez. Lo haré. Seguiré diciéndolo. ¿Qué ha pasado? Me siento como si fuese estúpida. Me siento tan estúpida por haberme dejado engañar. Oh. Sí, por eso yo solo busco un magreo. Es mucho más sencillo. Bueno, mientras tú andabas por ahí ligoteando, me han llegado noticias. ¿Qué noticias? Me aceptan varias universidades. ¡Vaya! Y mis padres quieren que vaya a la Johns Hopkins, pero creo que quiero ir a Columbia. ¿Qué? Lo sé, quiero saber qué se siente viviendo en Nueva York una temporada. ¡Es asombroso! Sí. ¿Todavía tienes esa estúpida chaqueta? ¿Se ha convertido en un príncipe atractivo? No, sigue siendo Birman. Pero lo peor de todo es que besa bien. Muy bien. Felicidades, amiguita. Ah, no. No sigamos con esto. Me cae bien, Birman. Es majo. Hey, Bliss, te llaman por teléfono. ¿Una tal Maggie Mayhem? Oh. Vaya, mírate. Me han maquillado un poco. Sí, tanto que sí. Diga. Despiadada. Es el campeonato. No me digas que no puedes venir. No puedo. ¿Es su madre? Déjame hablar con ella. La voy a noquear. Dile a tu madre que es importante. El concurso es el mismo día que el partido y no puedo. Bueno, tendrás que esforzarte un poco más para conseguirlo. Te necesitamos. Déjame hablar con su madre. Le Adiós. Voy a contar algo. Te estás vendiendo. La muñeca despiadada. ¡Oh! Un clásico del Roller Derby. Despiadada y Maggie hace
en el látigo. ¡Y vaya si funciona! ¡Nada te da tanta velocidad como el látigo! ¡Mira cómo vuela despiadada! Disculpen, señoritas. Estoy buscando a Maggie. Maggie Mayhem. Buena suerte a todas. Me encanta tu vestido, Amber. Vamos a tener que colarnos. Lo sé. ¡Perfecto! ¡Me encanta! ¿Te han hecho el vestido a medida? Sí. Es preciosa. Gracias. Tu vestido también es muy bonito, Amber. Hola. Hola. Tenemos que hablar. Señorita, suelte el brillo de labios y aléjese del espejo ahora mismo. ¿Qué estáis haciendo aquí? Hola, tía. ¿Y me vienes a contar todo eso ahora? Ya sé que no es el mejor momento, pero he estado pensando que a mí no me molesta que juegue al roller derby. De hecho, me parece estupendo. He entrado en su página web y tienen fotos de Blister por todas partes. Parece que se lo pasa a lo grande. Earl, nos hemos gastado un montón de dinero en ese vestido hecho a medida. ¿Y ahora quieres que abandone el concurso? Sí, pero su equipo está en las finales del campeonato. El partido es esta noche. Son $800, Earl. No me importa perder el dinero, pero sí me importa perder la oportunidad de que nuestra hija sea feliz. ¡Sí! Estamos en el esconderos. Mi madre está a punto de llegar. Bliss. ¡En serio! ¡Tenéis que esconderos! ¡Hola! Bliss, tu padre está a punto de entrar aquí y decirte que le parece bien que te vayas a jugar al roller derby. Yo no estoy de acuerdo. Mamá. Cuando me dijiste que no te presentabas a Miss Bluebonnet por mí, ¿lo pensabas? Ah, bien. Buena suerte. ¿A qué estamos esperando? ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Espera! Un momento. Acabamos de llegar. He venido aquí directamente. Seguramente vuelo como la furgoneta, pero... Entré en tu web y vi una chica con mi camiseta de striper. Oh, esa chica. Se subió a nuestra furgo y se puso tu camiseta. Era una idiota. No quiero ser esa chica. ¿Qué chica? No quiero ser la chica que se queda escuchando lo... ¿Qué pasó o no pasó entre tú y cualquier idiota? ¿Por qué? Y esto es una chorrada. Yo no te he engañado. Pero tampoco me llamaste. ¿De acuerdo? Está bien. Debería haberte llamado, pero no había intimidad en la furgoneta. Y entonces recibí tu mensaje y... Mi madre quiere su camiseta. Ya lo ves, he vuelto. Gracias por delatarme, fue un buen movimiento. No te delataré. No diré ni una palabra. Solo me metía contigo. No quiero machacarte con rumores. Quiero machacarte en la pista con mis patines. ¡Ha llegado la gran noche, amigos! Los entrenadores sacuden sus cabezas con los ojos abiertos como platos antes del partido más loco que hayáis visto.
¡Oíd! ¡Os queremos, Austin! Muy bien, os presento a la única e inigualable Iron Maiden, que se enfrentará hoy a la estrella del corazón de Texas, Despiadada. Sí. Nuestras dos corredoras, Despiadada y Maiden cara a cara, son las dos estrellas de sus equipos. A medida que se acercan al pelotón, parece que Despiadada encuentra más facilidades para hacerse un hueco y colocarse como una serpiente entre la hierba. Sí, Despiadada y Iron Maiden, codo con codo, se tienen ganas desde hace mucho tiempo. ¡Oh! ¡Qué movimiento de cadera! No es habitual ver a Maiden caer de ese modo. ¿No has visto eso o qué? ¡Eso es ilegal! ¿Qué están haciendo? ¡Ha sido legal! ¡Es ilegal! ¡Pide la puta falta! ¡Tranquilícese! ¡Yo también puedo ser Despiadada, chicas! Empieza el segundo cuarto, amigos. Tenemos a Despiadada corriendo contra Jackie Daniels por parte de las Rollers. He llegado a la tierra prometida. Vale, no me dejes en ridículo, ¿de acuerdo? Jamás. ¡Vamos, Bliss, vamos! ¡Vamos, muñeca Despiadada! ¡Mamá! Despiadada se ha metido dentro del grupo, pero está teniendo problemas para salir. La renacuaja parece haber encontrado un hueco, pero no es tan rápida como Jackie Daniels, que se adelanta y se escapa del grupo. Las Rollers acaban de sumar 4 puntos más, dejando el resultado en 24-11. ¡Oh! Sly acaba de tumbar a Smiley. Pero Smiley se levanta, se sacude las alas y vuela hacia Sly como alma que lleva el diablo. ¡Me acabas de hacer el dental, tío! La princesa Slaya, sintiendo el poder de la fuerza. Mañana aún le dolerá en una galaxia muy, muy lejana. Escuchad, sed inteligentes y agresivas. No dejéis ningún hueco por el que puedan colarse. Bliss, es el momento de hacer la jugada número 4. La LBJ, ya sabes lo que quiero. El entrenador Razor vuelve a sacar como corredora a Despiadada, que se abre paso entre el pelotón. Recibe la ayuda de Bloody Holly, que la lanza como un tirachinas. ¡Esta carrera puede ser buena! ¡Y una de las hermanas Manson envía a Maiden contra la barandilla! Maiden puede gritar todo lo que quiera, pero no puede oíros. En serio, no puede oíros. Está sorda. Así que... os diré algo, las Holly Rollers van a tener que atizar a Despiadada si quieren tener alguna esperanza de detenerla, porque si no, es demasiado rápida. ¡No! ¡Oh! ¡Todas las Scouts caen en picado sobre las Rollers, aclarando el camino! ¡Ni una sola chica ha quedado en pie! ¡Hemos llegado al descanso con un empate! ¡Damas y caballeros, esa maniobra ha cambiado el signo del partido! Razor, ¿cuál es la siguiente? Dinos qué hacemos. Haremos la jugada número 7, la Rosa de San Antonio. Oye, Smiley, si la jugada se llamase Pipa de Agua, ¿me estarías prestando más atención? ¿Sabes qué? Te vas a quedar fuera para que entre la muñeca. ¡No! ¡Pienso en el partido! Sal fuera y demuéstrame que me equivoco. ¡Slaya envía a Smiley contra la barandilla! ¡Ahí la tenéis, surfeando sobre el público! ¡Y Smiley Simpson vuelve a la pista! ¡Slaya y Smiley llevan así toda la temporada, amigos! ¡Y parece que Smiley avanza rápidamente hacia la venganza! ¡Espero que el médico esté preparado porque parece que Slaya está a punto de ver las estrellas! ¡El partido se va a poner bronco, amigos! ¡Adiós! ¡Esperad! ¡No me lo creo! ¡Smiley va por los puntos en lugar de atizarle y le regala 4 puntos más a su equipo! Bien, vamos a hacer la jugada número 10, pies de resistance. Volved ahí fuera y ganad el partido. A ver. Ya sabéis lo que hay que hacer. ¡Traed puntos! El partido se está terminando, pero las Scouts todavía quieren sacarse más ases de la manga. Parece que están formando un muro. ¡Oh, qué buen movimiento! Todo el equipo de las Rollers está en el suelo mientras Despiadada vuela por la pista. ¡Esperad! ¡Ha salido de la nada el Jackie Daniels! ¡Oh! Está bien, está bien. Esta enana es dura de pelar. Un aplauso para ella, chicos. Sí.
Recordemos que el derbi es un deporte brutal. Ya hemos visto un buen puñado de esguinces de tobillo, medias rotas y ojos morados. ¡Es la última tanda! ¡Los puntos van a decidir el destino de Austin! ¡Quiero escucharos, público! ¡Animad a estas chicas! Es Iron Maiden contra Despiadada. Podría ser de otro modo. Las Manson retienen a Maiden en una maniobra de jaula que tienen patentada. Ah, si siguen así, lo conseguirán. ¡Ya la tienen! Despiadada sigue por delante y se dispone a situarse a la par que Bloody Holly. ¡Pero no! Maybell logra zafarse del grupo y avanza hacia la cabeza. ¡Espera! ¡Las hermanas Manson se están alineando! ¡Es un doble látigo! ¡Despiadada sigue avanzando! ¡Casi puede saborear la victoria! ¡Pero no! ¡Se acabó! ¡Iron Maiden le ha aplicado el yunque! ¡Las Holy Rollers siguen invictas y se proclaman campeonas una vez más! ¡Woo! ¡Las Holy Rollers son las campeonas! ¡Invictas por tercer año consecutivo! ¡Increíble! ¡Vaya partido! Tienen que quitarse el sombrero ante los dos equipos, señoras y señores. Para las Hall Scouts siempre quedará el próximo año. Porque este año el título es para las Holy Rollers. ¡Campeonas por tercera vez! Una mierda, lo sientes. Has estado genial. Aún así, ¿a quién quieren más? ¿Habéis visto ese látigo de pierna? ¿Y ese salto que ha hecho Despiadada? La caída de Smashley ha sido legendaria. ¡Sí! ¡Holy Rollers! Somos las segundas. Cuando os he visto hacer las jugadas, no podéis imaginaros lo bien que me he sentido. ¿Razor, vas a llorar? No, no voy a llorar. Es que llevo mucho tiempo esperando este momento y... Yo creo que va a llorar. Hall Scouts a la de tres. ¡Uno, dos, tres, Hall Scouts! ¡Sí! Buen salto, Ibal Níbal. Gracias. Tal vez te lo enseñe algún día. ¿En serio? Muy bien. Escuchad todos, se acaba otro gran año para la Liga de Roller Derby de Texas. No sabéis cómo he disfrutado de esta mierda. Espero que vosotros también. Volved el año que viene, lo haremos de nuevo. Y si hacéis el favor, este es un barrio residencial, así que por favor, no hagáis mucho ruido al salir. Hagas lo que hagas, si bebes, no conduzcas. Está bien, gracias Austin, os quiero y me largo de aquí. Este es el cromo de tu hija. Oh. ¿Has visto, cariño? ¿Cuánto Papá cuesta? Va a comprar el cromo de Bliss. 3 pavos. ¿Tres cada uno? Sí. Pero si es un trozo de cartón. Sí, lo es, pero... Tengo que decirte algo, cielo. He visto muchos partidos en mi vida, pero este... ha sido el mejor. No creía que fueses a venir. Me alegro de que estés aquí. He pasado miedo. Pero...
No puedo cambiar lo que tú quieres, ¿verdad? Probablemente no. Quiero seguir haciendo esto. Quiero mudarme a Austin. Y necesito saber que tú puedes aceptarlo. No va a ser nada fácil. Pero es pues poesía. Sí. Es un poema muy difícil. Muy bien, muy bien. Y tengo que acabarlo antes de medianoche. Vale. Hola, señora Cavendar. Hola, Amber. Solo quería devolverle el vestido. Gracias. Oh, y Bliss se dejó este en su tocador. No sabía si todavía lo quería. Gracias. ¿Cómo te fue? Quedé segunda. Me alegro por ti. Adiós. Adiós. La persona que más admiro es mi madre, porque es una luchadora que nunca se rinde ante aquello en lo que cree y que tampoco se rinde conmigo. Obviamente sería un gran honor ganar el concurso de Blue Bonnet, pero saber que mi madre está orgullosa de mí significa más que cualquier corona. No es un delito. Written by this hand, or coming out of this mouth, made by this tongue. I tell you now, my man, my name is Young. But so you think that this your destiny to get the best of me? But I suggest to be quiet, but don't even try it from the east and west of me. Taking it and never breaking it, or even shaking it, grooving it, and always moving it, cause I'm not cabrones, taking it. Cabrones, tenéis que dejar una puta propina. Even as a holler, start to go for myself. This is though it's finally finished, I'll be taking my bath. My name is Young, and yo, I got no hat. Si Jack Black trabajase aquí, ¿sería Jack White? Me gusta Jack Black. Aquí tienes, puedes beber todo lo que quieras.
like this. I got juice like the president. I'm making rappers hesitant. Invite me to your house and I'll be chilling like a resident. Yes. Medias de red y nombres de guerra sexys. No matter where I am, I gotta make no errors, mistakes or blunders. It's like a wedding, then no man put asunder. My name is Young and see, I like to rock right well. Cause when I get up on the mic, I just release my spell. And I can do it cause I got no how. You know what I'm saying? I got no hat. Bust it. Money.